Amita. AJ, Longinus dijo que esto era de tu parte. Gracias. Gracias, hermano. También dijo que el opio de la fábrica de té estaba listo para el envío. Hay que destruir ese veneno. ¿Destruirlo? ¿Estás de broma? Tenemos que proteger ese cargamento y los campos. Amita, ya lo hemos discutido. Convertir Kirat en un narcoestado no es la solución. Sabal, no tenemos recursos naturales. ¿Y cuando seamos libres, qué? Las minas se han agotado, los campos arruinados por años. Liberamos a nuestro pueblo, ¿y luego qué? No actuamos así, no somos así. Si haces esto, no eres mejor que Pagan. Es la quiebra moral. Mejor que una quiebra de verdad. Creo que tienes razón. Sé que las cosas no deberían ser así, pero Kirat no sobrevivirá si Sabal sigue aferrado al pasado. Ve a la vieja fábrica de té. Domina esos campos. Esos fulanos uniformados de Pagan es, a mi entender, algo bueno. Estoy pensando en esta palabra, fulanos. ¿De dónde vendrá ese nombre? ¿Realmente hubo alguien llamado fulano? Si existió, tiene pinta de haber sido un gilipollas integral. Pero ¿por qué inmortalizar de esta manera a alguien que es un gilipollas? Vamos a ver, mi hermano Ranjit es un gran gilipollas. Solo lo veo en vacaciones y lo odio con todas mis fuerzas. Pero no es como para hacerlo universal. Me vino un Ranjit uniformado. Parece un ETS. Lo siento, cariño. Me parece que he pillado una Ranjit. Y como la sinceridad es la clave de cualquier relación, creo que deberías hacerte también las pruebas. ¡Ah! ¿Me dejas? Lo entiendo, lo siento. Tendré que vivir con la Ranjit el resto de mi vida. Es un secreto que me llevaré a la tumba. ¡Oh! ¿Cómo me he ido por las ramas así? Vamos a poner más música. Esto es Radio Kirat Libre. ¿Habéis oído lo de las cuevas donde Nur organiza sus reuniones? Decir reuniones es un poco simple. No toman el té ni nada parecido. Pasan unas movidas muy raras. Aunque soy un tío liberal, lo único que hago es presentar un programa de radio. No sé si seré un carca, pero nunca he entendido a la gente a la que...
estoy en la fábrica de té. Vale. Las plantaciones de drogas son el futuro de Kirat. Las necesitamos. Hazte con ellas. Expulsa al ejército y asegúrate de que no les pase nada a esas amapolas. Y ten cuidado. Todavía necesito tu ayuda en esta pelea.
Amita, ya está. Paul no se va a retirar de las plantaciones de droga. Enviaré refuerzos, así que aguanta hasta que lleguen. ¡Vamos en vuestra dirección! Amita nos mandó para ayudarte. Viene el ejército. ¡Preparaos! ¡Soldados al sur!
ven aquí. Llegan soldados desde el este. ¡Muévete! ¡Rápido! Por el norte. Darle a Mita licencia para destruir nuestro legado. Pirat no es solo su gente, sino también su tierra y sus rocas. Si envenenas nuestros campos, envenenas todo por lo que tu padre luchó.
Gracias.